Egunon eta eskerrik asko gaurko prentza horrekora etortzagatik, hemengo de Maialen Iriarte eta Nine Urrebeka Ubera, ba, osasun sistema publikoaren egoerari buruz hitz egiteko gaurkoan. Osasun sistema publikoan Osakidetzan gertatzen ari dena ez da berria, aste honetan gauzak ez dira aldatu, aldatu dena eta larria dena da osasun sailburuak iragarri duena. Eta zer iragarri du? Ba, gauzak berdin jarraituko dutela. Iragarri beharrean neurriak dugun egoera konpontzeko, dugun egoera iraultzeko eta benetan gauzak konponbidean jartzeko, ba, iragarri duena da azken urteotan pairatu dugun egoera hemendik aurrera Osakidetzan araua izango dela. Eta zein izan da azken urteotan Osakidetzan egoera, zein argazki izan dugu? Ba, ikusi dugu urteetan etenik gabeko arretaguneak izten joan direla, edo ordutegiak murrizten joan direla, hor zerrenda luzea da, baina Gasteizen gaudenez, bertoko adibide bat aipatuko dugu, San Martineko etenik gabeko arretagunea dena, hasiera batetan uda baterako itxi behar zena oraindik ere itxita dago. Osasun etxeetan izugarrezko profesional gabezia dago, eta ondorioz, ba, ikusten ari gara profesional batek gainerakoen agendak bete behar izaten dituela, eta egunean 45 kontsulta baino gehiago egin behar izaten dituela. Eta horrela oso zaila da kalitatezko arreta bermatzea. Eta horrek ondorio zuzena dauka, hainbat osasunetxeetan, hainbat herritan, eskualdetan pairatzen ari diren egoera jasanezinarekin, izan Azpeitia, Lehartibai, Lautadan, eta gero eta ba, egoera zehatzagoak etortzen zaizkigu ba, legebiltzarrera honekin lotuta. Ikusten ari gara ere, kontsulta presentzialak lortzea gero eta zailagoa dela, gero eta gehiago itxaron behar da kontsulta bat lortzeko, adinekoen eta kronikoen jarraipenerako ere ba, gero eta zailtasun gehiago daude, eta osasun sustapenari dagokionean ba, zer esango dugu. Hainbeste aldarrikatzen den osasun sustapena ba, ikusten ari gara bidean geratzen ari dela eta ez dela garatzen ari. Eta hau guztia ez da pandemiaren errua, hau ez da hasi pandemiatik. Murrizketak eta egoera hau urte askoz ari gara pairatzen, azken 10 urteotan ere legebiltzarrean egoera honen inguruan hainbat eztabaida izan ditugu eta bereziki atzera pausoak nabarmenak izan dira 2018-tik gaurdaino. Izan ere, ba, planifikazio gabezia nabarmena izan da, naiz eta jakin urte gutxitan zema jubilazio emango diren Osakidetzan. Indarrean dagoen kontratazio eredua ere guztiz prekarioa izan da, eta horren adibide da Osakidetzak duen behinbeinekotasun tasa, gogoratu 140-ko behinbeinekotasun tasa dugula. Eta, ba, bueno, nolabait orain arte, osasun profesionalak egin duten gain esfortzuari esker, ba, mantendu dute osasun arretaren kalitatea, baina horrek muga bat dauka, eta ja muga hori gainditu dugu. Baina hala ere, ez da momentua egoera zein den deskribatzeko, ez da momentua kexatzeko, ez da momentua etengabe lehen arretaren egoera prekarioaz hitz egiteko, eta momentua da ekintzara pasatzeko, momentua da neurriekin lehen arreta buelta bat emateko, irauntzeko, ilusionatzeko, lehen arreta prestigiatzeko, zeren lehen arretako profesionalak ere oso nekatuta daude, jada oso nekatuta daude beti fokoan egotearekin. Bueno, ba, Osakidetzaren evoluzioa Rebekak egin duen deskribapenaren ostean, edo agian hobeto esan da, involuzioaz Rebekak egin duen kontakizunak agerian uzten duena da, osasun sailburuak herenegun egin zituen adierazpenak lehen arreta apurka-apurka desegiten joan dela berrestera etorri direla, ezta? Eta gertatzen ari dena verbalizatu egin duela. Eta are aukerrago argi utzi du, Urkulluren gobernuarekin etorkizunean ezin dugula besterik espero. Jaurlaritzak ez du jakin edo ez du nahi izan planifikatzen eta emaitza ambulatoriotara joaten geran bakoitzean ikusten dugu. Osasun sistema publikoa saturaturik, profesionalak gainezka eta ondorioak pazienteok jasaten ditugu behar eta merezi dugun arreta jasotzen ez dugulako. Eta pairatzen dute baita mediku erizain eta osasun langile guziek ezinean ari direlako. Ez delako onargarria Rebekak esan duen bezala mediku batek goiz batean 45 paziente hartatu behar izatea. Eta hori gertatzen ari da.
Argi ikusten dugu estrategia bat martxan dagoela, aspaldidanik gainera, osasun sistema publikoa ahultzeko helburua duena eta sare pribatua indartzeko. Hori hemen gertatzen da, Europako eta munduko beste leku askotan gertatzen den bezala. Eta hau guztia lehen arretan hasten da. Negozioa egin nahi dute jendearen oinarrizko eskubideekin, eta hori gure ustez ezin da onartu inondik inora. Rebekak esan du, lehen arretako murrizketak ez direla berriak, Sagardui sailburuak aipatu zuen kultura aldaketa hori lehenagotik dator, pandemia baino askoz ere lehenagotik dator eta datak ere aipatu ditu. Eta gainerako guztiak aitzakiak dira osasun sistema publikoa desmantelatzen jarraitzeko osasun pribatuaren alde. Plan bat dago horretarako eta lortu arte ez dira geldituko, hortik ez direla pasako esaten ezpadugu argi eta garbi behintzat. Sagardui sailburuak proposatzen duen errezeta argi dago, ambulatorioak istea eta ordutegiak murriztea. Eta hori da jendeak jakin behar duena, hori da jendeak jakin behar duena. Eta kalteturik handienak udalarri txikiak eta auzoak izango dira. Eta medikura joateko, edo hirien erdi aldeketara, edo beste herri batetara joan behar izango dute. Eta hori ez da aldaketa kultural bat, oinarrizko eskubide baten aurkako eraso bat baizik. Pertsona guztiek kalitatezko arreta sanitario publikoa jasotzeko eskubidea dugulako eta hori da orain hain zuzen ere arriskuan dagoena. Horren aurrean badira, aseguru mediko pribatu bat egiteko nahikoa diru izango dutenak, baina beste pertsona askok ezingo dute beste horren besteekin. Eta horren ondorioz, bi abiaduratako gizarte bat osatzen da. Eta hori ezin da onartu. Baina argi eta garbi hori ikusten da Sagarduiren diskursoaren atzean. Eta diskursoa horren atzean, Euskal Osasun Sistema Ayusoren eredura eraldatzeko borondatea ere ikusten dugu. Lehen arreta ahulduta, ambulatorioak itxita edo medikurik gabe eta osasun zentro pribatuak irekita ordaindu ahal dutenentzat. Pandemian denok ikusi genuen zein garrantzitsua den kalitatezko lehen mailako arreta izatea, baina sistema hori indartu beharrean Jaurlaritza kontrakoa egiten ari da. Atzeragoaz eta ondorioak larriak izan daitezke. Euskal Herria Bilduk oso argi dauka, horren baino lehenago bin baino gehiagotan esan izan dugu, lehen arreta desegiteko prozesu hori irauli egin behar dela eta neurriak hartu behar direla. Beti ere, argi edukita, ez dagoela soluzio magikorik urteetan gaizki egindako gauzak bapatean konpontzeko. Jaurlaritza ez da gai izan arazoi aurre hartzeko eta neurriak planifikatzeko. Ez da gai izan eta borondatea falte izan zaio. Izan ere legebiltzar honetan, ponentzia bat sortzea proposatu genuen duela bi urte. Implikatutako eragile guztien artean lehen arretaren beharrak eta etorkizuna zehazteko iruditzen zaigulako gainera une honetan Osakidetzaren begira da bi mailatan egin behar dugula unean uneko premiazko egoerei erantzuteko eta baita datozen urteetan izango dituen erronkei aurre egiteko. Baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek aurka bozkatu zuten. Eta nik uste dut akartzelarria dela eta beste arlo batzutan prozesu hauek, antzeko prozesuek, eragileak eta adituak eranetako prozesu honetan parte hartzeak oso ondorio onak eman dituela gertu-gertuan. Eta hezkuntzan egin dugun akordioa datorkit burura zentzu horretan. Orain jakina, berandu goaz, baina eraberean ikusten dugu gauza batzuk egin daitezkeela. Eta Rebekak esaten zuen ildotik, ilusio eta egin daitekeenaren bide horri heldu behar diogula. Eta guk badauzkagu proposamen batzuk, orain baino lehenago ere mai gainean jarri izan direnak, batetik ponentzia hori dago, baina beste alde batetik adibidez mediku egoiliarrei kontratu egonkorrak erakargarriak eskaini dakizkieke. Kontua ez da soldata, edo soldata bakarrik. Bakarrik baita lan baldintzak ere, lehen arretaren esparruan karrera profesionala garatzeko aukerak eta perspektiba batzuk eskaintzea. Eta honek guztiak bigarren pausu bat ere eskatzen du eta hori da kontratazio eredua aldatzea. Beste alde batetik lehen arretako plantilla handitu egin behar da, ez bakarrik medikuak, erizainak ere bai, eta disziplina anitzeko taldeak sortu behar dira beste profil profesional batzuk txertatuta eta etorkizunean izango ditugun erronka horiei guztiei hobeto erantzuteko, adibidez geriatrak edo adibidez fisioterapeutak. Plantilla handitzeko beharra
aurreikusi eta kontratazio politikaz aldez aurretik planifikatu behar dira nahita nahi ez. Ongi dakizuen bezala, Osasun Sailaren datuen arabera, lehen arretako 1.400 profesional jubilatuko dira 2027 bitartean. Horietatik 424 medikuak izango dira eta 522 erizainak izango dira. Belaunaldi erreleboa planifikatzea ezinbestekoa da, baita zentzu horretan plantillari egonkortasuna ematea ere. Eta lehen Rebekak esan duen bezala, onartezina da Osakidetzan behinbeinekotasuna 150%-koa izatea. Osakidetzan gutxienez 5.000 plaza egonkortu behar dira, baina Sagardusa helburuak iragarretako lan eskaintza publikoak kopuru horretatik baurrun geratzen dira. Lehen esan bezala ez dago soluzio magikorik, baina proposatzen ditugun hauek arazoa konpontzen hasteko balio lezakete. Osasun publikoa balioan jarri behar da, prestigiatu egin behar da, alde guztietatik, eta lehen esaten duen bezala, hausnarketa eta errebisio bat egin behar da, bi momenturi begiratuta, premiazko egoerari erantzuteko, momentuko premiazko egoerari erantzuteko eta etorkizuneko erronke erantzuteko. Lehen arreta osasunaren atea da, profesional bikainak daude eta premiazkoa da orain arteko arazoi erantzuna ematea eta datozen urteko erronkei erantzutea inor bazterrean utzi gabe. Decíamos en euskera que lo que está ocurriendo en el sistema público de salud en Osakidetza no es algo nuevo. Decíamos que las cosas no han cambiado esta semana. Lo que ha cambiado y lo que es grave es el anuncio que ha hecho la consejera, el anuncio que ha hecho la señora Sagardui. ¿Y qué ha anunciado? Pues ha anunciado que todo va a seguir igual. En vez de anunciar medidas para poner en solución a todos los problemas que conocemos todas y todas, pues ha anunciado que lo que hasta ahora hemos padecido va a ser norma de aquí en adelante en Osakidetza. ¿Y cuál ha sido la foto en Osakidetza durante estos últimos años? Pues hemos visto que se han cerrado los puntos de atención continuada o se han reducido los horarios. En Gasteiz tenemos un ejemplo cercano. En su día se cerró el PAC de San Martín en un principio para el verano, pero todavía sigue cerrado. Vemos que hay una carencia enorme de profesionales en los ambulatorios, con lo cual pues, los médicos tienen que cubrir las agendas del resto y pueden llegar a tener 45 consultas en un solo día. Y evidentemente pues es muy difícil en esa situación, en esas condiciones, garantizar una asistencia de calidad. Vemos que bueno, esa situación insostenible la están padeciendo un montón de ambulatorios. Vemos en diferentes comarcas, en Azpeitia, en La Llanada, en Lea Artibai, por ejemplo. Vemos que conseguir consultas presenciales cada vez es más difícil. Las demoras están aumentando, están incrementando considerablemente. Y el seguimiento a las personas mayores, a enfermedades crónicas, a enfermas y enfermos, que tiene pluripatología, pues cada vez pues, es más dificultosa. Y lo relativo a la promoción de la salud, ¿qué vamos a decir? Pues hemos visto que ha ido decayendo o no se ha desarrollado como debía de desarrollarse. Y todo esto no ha sido por culpa de la pandemia, ni empezó con ella. Los recortes y ese progresivo desmantelamiento vienen de lejos. En los últimos 10 años hemos visto en el Parlamento qué debates hemos tenido sobre cuestiones problemáticas que esta semana pues, han aflorado de repente en los medios de comunicación, pero hemos visto que ha sido un continuo y hemos visto que especialmente ese desmantelamiento ha ido aumentando y dando ya ha habido pasos atrás, especialmente desde el 2018. Hemos visto falta de planificación, a pesar de que se sabía y se sabe cuántas jubilaciones se van a dar en estos años. El modelo de contratación es muy precaria y reflejo de ello es la tasa de temporalidad que tenemos en Osakidetza, que es del 50%, que luego en épocas de vacaciones, Semana Santa, agosto sube al 58%. El sistema vemos
que se ha mantenido más o menos gracias al sobreesfuerzo realizado por las y los profesionales, pero claro, eso tiene un límite y ya se ha traspasado ese límite. Pero no es el momento de describir cuál es la situación ni de quejarse o hablar continuamente de la situación precaria de la atención primaria. Es el momento de pasar a la acción, es el momento de ilusionar con medidas, con iniciativas, de darle vuelta a la situación, porque vemos que las profesionales de la atención primaria están cansadas, están cansados de estar permanentemente en el foco. El relato que ha hecho Rebeca de la evolución, o mejor dicho, de la involución de Osakidetza de estos últimos años, evidencia que el anuncio que la consejera de Salud hizo anteayer no ha sido más que la confirmación oficial del progresivo desmantelamiento de la atención primaria. Verbalizó de lo que ya está ocurriendo. Y lo que es peor ha sido la confirmación de que con el gobierno de Urkullu no podemos esperar otra cosa en el futuro. Este gobierno no ha sabido o no ha querido planificar y el resultado es el que vemos cada vez más cuando vamos a un ambulatorio, un sistema público de salud saturado, profesionales sobrecargadas que no dan abasto y pacientes que sufrimos las consecuencias al no recibir la atención que necesitamos y merecemos. No es posible, como decía Rebeca, que un médico o una médica esté viendo hasta 43 pacientes al día y eso está ocurriendo. Lo que vemos es que hay una estrategia en marcha desde hace años que tiene como objetivo adelgazar el sistema público de salud para potenciar la sanidad privada. Esto ocurre aquí, en nuestro país o en esta parte del país y en otras muchas partes de Europa y el mundo. Y todo esto empieza en la atención primaria. Quieren hacer negocio con los derechos básicos de la gente y esto es algo que no podemos permitir. Lo ha dicho Rebeca, los recortes en la atención primaria no son de ahora. El cambio cultural del que hablaba la consejera Sagardui viene de antes, de mucho antes de la pandemia. Todo lo demás son pretextos para seguir con el desmantelamiento del sistema público de salud en favor de la sanidad privada. Tienen un plan para ello y no van a parar hasta conseguirlo, a no ser que seamos capaces de decirles que esta puerta no la van a pasar. La receta que propone la señora Sagardui está clara: cerrar ambulatorios y reducir horarios. Eso es lo que la gente tiene que saber y los grandes perjudicados van a ser quienes viven en municipios pequeños que van a tener que desplazarse para que les vea su médico o su médica. No estamos hablando de un cambio cultural, sino de un ataque a un derecho fundamental como es recibir la atención sanitaria pública y de calidad. Y ante esto, hay quienes van a poder permitirse un seguro médico privado, pero otras muchas personas no lo van a poder pagar y se van a quedar atrás. Una sociedad de dos velocidades. Es lo que subyace en el discurso de la consejera Sagardui, una clara voluntad de ayusizar el sistema vasco de salud. Un sistema público de atención primaria rebajado, con ambulatorios cerrados o sin médicos y centros de salud privados abiertos para quien los puedan pagar. En la pandemia hemos visto lo importante que es disponer de una atención primaria de calidad, pero en vez de reforzarla, lo que se está haciendo es debilitarla. Lo que está haciendo este gobierno es debilitarla. Vamos hacia atrás y las consecuencias pueden ser graves. En Euskal Herria Bildu tenemos claro que hay que revertir desde ya este proceso de desmantelamiento de la atención primaria y que hay que tomar medidas a sabiendas de que no hay una solución mágica que resuelva de un plumazo todo lo que se ha hecho mal durante los últimos años, porque el Gobierno no ha sido capaz de anticiparse a los problemas y de planificar medidas para garantizar unos servicios públicos de salud y de calidad. Ni ha sido capaz, ni ha sido voluntad, porque cuando propusimos en este Parlamento, en el año 2020, crear una ponencia abierta a todos los agentes implicados y a expertos para definir las necesidades y el futuro de la atención primaria, los partidos del Gobierno votaron en contra. Y creemos que este proceso, en otros casos, ha sido muy interesante y ha tenido unas consecuencias muy favorables para esta sociedad, y me estoy acordando del acuerdo que hemos hecho en educación. En todo caso, ahora vamos tarde y pensamos que, de todas formas, sí hay cosas que se pueden hacer.
Por ejemplo, a las y los médicos residentes se les pueden ofrecer contratos estables y atractivos. No es un tema de salarios o no es un tema únicamente de salarios, que también, sino de condiciones laborales, de perspectivas para el desarrollo profesional en el marco de la atención primaria, pero para eso, además, es imprescindible cambiar el modelo de contratación. También hay que ampliar la plantilla de atención primaria, no solo de médicos y médicas, también de enfermería, y es necesario crear equipos multidisciplinares que den entrada a otros perfiles profesionales como geriatras, fisioterapeutas o, bueno, todos aquellos que veamos que van a ser necesarios durante los próximos años. Ampliar la plantilla también requiere previsión. Según los propios datos del departamento, 1.400 profesionales de atención primaria se van a jubilar de aquí al 2027, entre ellos 434 médicos y médicas y 522 enfermeras y enfermeros. Planificar el relevo generacional es indispensable, como también lo es dotar a la plantilla de estabilidad. Como decía Rebeca, es inaceptable que en Osakidetza la tasa de temporalidad sea del 50%. En el conjunto de Osakidetza hace falta estabilizar al menos 5.000 plazas, pero las cifras de la OPE anunciadas por la consejera Sagardui se quedan lejos de esa cifra. Y hay más cosas que se pueden seguir haciendo con una doble visión para dar respuesta a los problemas urgentes que en este momento existen y para dar respuesta a los problemas estratégicos o a los retos estratégicos que va a tener nuestro sistema público de salud los próximos años. No hay una solución mágica, como decía, pero desde luego estas propuestas contribuirían a resolver algunos de esos problemas. Creemos que hay que hacer una reflexión profunda, una revisión profunda. La atención primaria es la puerta a la salud, la primera puerta a la que acudimos cuando tenemos un problema de salud. Tenemos magníficos y magníficas profesionales que merecen trabajar en condiciones y la ciudadanía tiene derecho a contar con una asistencia sanitaria de calidad.